¿Qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Volvemos a estar en esta estupenda serie, la cual hacía ya bastante tiempo que no traía al canal. Y es, pues, por supuesto, Top 10 Spots. Y en este caso, mapa de frontera. Uno de, bueno, personalmente mis mapas favoritos. Y un mapa que, por cierto, tiene 1.000.000.000 de spots. Antes tenía muchísimos más, porque me estoy acordando que antes te podías subir, por ejemplo, aquí arriba y cosas así. Pero bueno, ya no se puede. De todas formas, hay muy buenos trucos aquí, tanto de ángulos como píxeles, parkour, hay de todo. Así que nada, voy a intentar traeros mi top 10. Recordadlo de siempre, este top 10 no quiere decir que estos sean los mejores y más absolutos spots de la historia, ¿no? Sino que para mí es mi top 10 de spots que yo creo que son sencillos de usar y bueno, que son efectivos, ¿no? Que tienen así un balance, digamos, positivo en ese aspecto. Así que nada, vamos con ello y también recordar que el 1 no tiene por qué ser mejor que el 8, ni el 8 ser peor que el 5, ¿vale? No tiene nada que ver. Son top 10 spots, son 10 que yo he cogido y os los enseño. Vamos con el primero. Primero de todos, que a mí, por cierto, me ha dado muchas alegrías, arriesgado, eso sí, pero tremendo spot, es de agujero de bala, de los mejores que hay actualmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar la partida, ¿no? Lo típico en esta zona superior, vamos a reforzar aquí, un clásico. Y lo que vamos a hacer va a ser reforzar aquí, pero en lugar de reforzar, vamos a hacer lo siguiente, y es que nos vamos a tumbar, ¿vale? Vamos a coger mejor la pistola para hacer esto, y aquí vamos a hacer un par de agujeros de bala. Como veis, este agujero de bala podemos hacerlo bastante grande, ¿ok? Porque desde fuera no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque esto, vamos a ver si se puede ver, esto tiene como varias capas, ¿vale? Fijaros que tiene como varias capas de madera, con lo cual es todavía más complicado para los atacantes ver ese agujero de bala. Fijaros que los hemos hecho ahí, hemos hecho bastantes, y si por aquí pusiese cualquier enemigo, lo típico, ¿no? Entrar en rappel, caen aquí, se asoman, como veis, no se ve. O sea, a grosso modo, el ángulo desde ahí no se ve. Además, si hay alguien detrás, eso blanco que hay detrás se dejaría de ver. Vale, y en este caso yo os digo, yo he hecho muchos, los he hecho con la pistola esta, que hace unos buenos agujeros, pero con cualquier otro arma, que haga agujeros más pequeños, con un dog, con un rook, de verdad que es demoledor, es devastador, ¿vale? Y ellos, a la que pusieron por aquí, vosotros les vais a matar. Problema, que tenéis esta pared sin reforzar. Yo, lo que he hecho muchas veces, me habéis visto hacerlo en directo, es que desde aquí le he pegado ahí un tapeíto al Termite, y una vez que el Termite ha muerto, o el Thatcher, las cosas ya se ponen mucho más fáciles. Del mismo modo, también le podéis dar a los que están por aquí haciendo rappel o algo similar, ¿vale? Depende también un poco del agujero, cómo lo hagáis. Fijaros que este sería todo el ángulo que tenéis, ¿vale? Entonces, en cuanto muera, pues yo lo que haría sería reforzar y ya tomar por saco. De verdad que me he llevado muchísimas, muchísimas kills haciendo esto. Así que nada, ahí tenéis el primero, ¿no? De todos. Y vamos con el segundo, que lo tengo que mostrar ya porque lo voy a enseñar del tirón. Porque es un spot que no es que sea clásico, es lo siguiente. O sea, seguramente los que llevéis mucho tiempo jugando a Rainbow estaréis diciendo, no, por favor, no enseñes esto otra vez. Sí, hay que enseñarlo porque es un top 10, ¿ok? El spot es tan sencillo como subirse aquí, subirse a esta zona, y desde aquí pues tenemos el ángulo que da... Bueno, si se cae esto, que estaría bien. Queda justamente ahí, tenemos este ángulo, queda aquí. Podemos matar a los que entran por aquí, a los que entran por aquí. Esto, a ver, este ángulo en quizás ya en platinos y eso no funciona, ni en oros. Pero este ángulo en plata, bronce y cobre funciona muy bien, porque nadie se espera que estés aquí subido. Truco para subirse, porque hay mucha gente que se lía. No rompáis el ordenador, ¿ok? Y lo que tenéis que hacer es como que correr como hacia este lado, ¿vale? Corréis. Vale, ahí no lo he hecho bien, pero la idea es que corráis, no me voy a subir, ¿vale? Simplemente que veáis que al correr, ¿veis como que hace como una especie de elevación el personaje? Pues a la que se eleve tenéis como que, ¿veis? Como que hacer un giro hacia la derecha, ¿vale? Es como que tenéis que hacer web, como una S, ¿no? Digamos. Y ya con eso nos subiremos, ¿veis? Ahí al ordenador, y desde el ordenador, con que nos agachemos por aquí, nos da la opción de salto y ya nos quedaríamos ahí. Joder, me acuerdo que antiguamente te podías subir ahí y todo, pero ya no se puede. Una lástima. Así que nada, ahí tenéis ese segundo spot. Tercero, también muy bueno, para matar a los que entran por la puerta de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a abrir esto con alguna escopeta, alguna piña de impacto. Yo voy a abrir así. Ahí está. Vale, y una vez que hayamos roto esta pared... Por favor, esta pared, lo que vamos a hacer va a ser venirnos hasta aquí. Este es un spot que se vio hace muchísimo tiempo en Liga. Oye, por favor, esta radio, de verdad. Mira, por favor, ¿eh? A callar ya. Joder, qué pesadilla. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Abrimos eso. Perdón, lo hemos abierto un poco mal. Hay que abrirlo un poquito más a la izquierda. Me he venido muy arriba, ¿vale? Abrimos aquí. Yo creo que ahí valdrá.
Y una vez que hayamos abierto ahí, lo que vamos a hacer va a ser venirnos aquí, nos vamos a tumbar detrás de esta columna y desde aquí, como veis, tenemos un píxel generado por nosotros mismos hacia justamente la entrada del CCTV, que además es una de las entradas también más típicas que hay en este mapa. Un ángulo muy bueno y que puede hacer muchísimo daño a cualquier atacante que intente pusear por ahí, porque fijaros lo que, bueno, nosotros hemos abierto mucho, pero bueno, tampoco es malo, ¿eh? Podéis abrir un montón porque tampoco se lo van a esperar, y fijaros que ellos lo que van a ver va a ser lo siguiente, ¿vale? Rompen esto, van a piquear por aquí, buscando a quien esté en CCTV, y cuando no vean nada, van a piquear por aquí, van a decir, uy, ¿cuánta cosa rota? ¿Dónde estará? Y vosotros vais a estar ahí tumbados, complicado que os vean, y si tenéis una ACOG, ya os digo yo, que vais a hacer muchísimo, muchísimo daño. Siguiente spot, también muy sencillito, que creo que subí hace relativamente poco. Tenemos que romper esto de aquí. Vale, este sería ya creo que el cuarto, si no me falla la memoria. Empezó con que no he empezado a contar los spots y ya se me olvidan. Nos subimos aquí, rompemos al televisor y nos podemos subir a esta nevera. Un ángulo también bastante bueno para estar en altura, que además nos permite romper esto para enganchar a los que vengan por ahí. También nos permite, si queréis, romper esto para enganchar a los que están también entrando en la zona de la claraboya, digamos, ¿no? Y desde aquí también podemos enganchar a los que intentan subir o bajar por las escaleras. Un ángulo muy bueno, además de que podemos dar ahí. Podemos también, si me apuráis, hacer por aquí un angulillo, pero tampoco es que sea una cosa que digas ¡guau! ¡Locurón! Y nada, poquito más, la verdad. Desde este ángulo, simplemente pues eso, pillarles sorprendidos. Si sois vigil, además, si activáis la habilidad, los drones no va a salirles las barras blancas, ¿ok? Porque mientras vayan por el suelo, porque hay una especie de fallo, digamos, en el juego. No sé si es un fallo o es una mecánica, no sabría deciros. Pero bueno, el caso es que si los drones van a ras del suelo y tú activas la habilidad, no les salen las barras blancas. Con lo cual, todavía más sorpresa para ellos. Así que nada, cuarto spot resuelto. Vamos con el quinto. Vamos con él. Os voy a enseñar dos spawn picks, porque yo pienso que aquí hay dos spawn picks muy fuertes. Los voy a añadir en los spots. Ya sabéis que no suelo añadir spawn pick como tal, pero es que estos a mí me parecen muy buenos. Cuando la ronda vaya a empezar, tenemos que hacer lo siguiente. Con una piña de impacto abrimos aquí. Yo en este caso, como no tengo, pues bueno, os voy a hacer la apertura con la escopeta, como si fuese la piña de impacto, ¿ok? Abrimos esto, tal que así. A ver, que me voy a quedar sin balas, vas a ver. Ok, y una vez que hayamos abierto... Me quedo sin balas, me quedo sin balas, me quedo sin balas. ¡No! ¡No puedo abrir! Bueno, sí, sí puedo, mira. Bueno, una vez que hayamos abierto esto, ahí está, si es que madre mía. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: una vez haya empezado la ronda, vamos a quedarnos mirando aquí. Y cuando veamos que rompen esa cámara, quiere decir que los enemigos están en esta rampa. Entonces saldremos, bueno, en este caso es que no lo he abierto bien, pero bueno, saldremos corriendo. Y aquí, como veis, les podéis enganchar sin ningún tipo de problema. Es un spawn trap muy rápido y que nadie se espera, porque nadie se espera que vengas por aquí corriendo, ya que lo lógico, si alguien viene por ahí corriendo, es que haya salido de aquí. Y aquí, si os fijáis, se te detecta prácticamente antes de que tú alzas la esquina, con lo cual desde aquí vais a ganar unos segundos que van a ser valiosísimos para pillar por sorpresa a los enemigos. Tremendo spawn pick, de verdad os lo digo, yo siempre que me canjeáis carta en los directos lo uso. Y ahora vamos con el otro. Sexto spot, si no me falla además la memoria. Es súper sencillo, este spot a mí me parece calidad, ¿eh? Calidad de la buena. Me lo enseñó además, este spot me lo enseñó Adonai, el analista, ya sabéis, caster analista. Y la verdad es que me encantó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que nunca lo he enseñado además en ningún vídeo, o sea que es exclusivo. En directos lo habéis visto así, pero así de veces esto funciona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos aquí, vamos a apuntar a la altura del graffiti, ¿vale? Esta es la altura de la cabeza de los enemigos, tal cual os lo digo, ¿vale? Si apuntáis a esta altura, siempre, más o menos, veis que hay... Es que no sé qué pone en el graffiti, porque la verdad es que yo graffiti no leo. Parece que pone oro o algo así, o obo. Pues a la altura de las os, ¿vale? A esta alturita vais a pegar siempre, siempre en la cabeza. De verdad os lo digo. Vamos a hacer el ejemplo de cómo sería el... Bueno, yo es que... Bueno, sí, la verdad es que nunca me lo he comido, pero porque nunca voy por ese lado. Pero mucha gente va por ese lado. Ese es uno de los respawns típicos. Y lo que hace mucha peña es que se va por este lado para romper la cámara, porque son unos ansias. Yo personalmente, la cámara creo que sí. ¿Desde dónde la rompo yo? Desde aquí. Lo que hago es que en lugar de echar para adelante, lo que hago es que me echo para atrás y la rompo, ¿vale? Pero mucha gente, en lugar de romper la cámara así, lo que hace es que tira por aquí y la rompe y ya sigue por aquí. Y si os fijáis, si seguimos por aquí, vas a entrar por aquí, y aquí, mi cabeza está a la altura de... Pone oro, ¿no? Oro, bueno, no sé qué pone, da igual. Lo tenemos, como veis, a la altura de la cabeza y no se ve un cagao de que estás haciendo respawn. Se ve poquísimo,
Así que ya os digo que el cráneo está perfectamente alineado con ese graffiti, con lo cual cualquiera que pase por aquí, que ya os digo que son así, de personas, les vais a arrancar la cabeza. Además que este es uno de los puntos de ruseo bastante típicos, con lo cual cualquier persona que vaya a rusear va a pasar por aquí y vosotros le vais a arrancar el melón. Vamos con el séptimo spot. Bueno, se va a enseñar este de aquí de esconderse, pero es que lo enseñé hace nada. Así que, bueno, como extra, como 6.5, que sepáis que os podéis esconder aquí, es que lo enseñé hace nada. Y la verdad es que quedáis bastante, bastante, bastante escondidillos. Bueno, vamos ahora sí con el séptimo spot. Bueno, Pixel muy vasto, que además usaron contra nosotros hace poco en un directo. Le salió mal al señor, pero porque, bueno, estaba haciéndolo contra mí, ¿sabéis? Contra mí. Pero bueno, si lo hacéis contra gente que quizás no se lo conozca, les vais a hacer mucho daño. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que romper esta pared, ¿vale? Y va a ser para frenar la típica entrada que se hace por aquí. ¿Cómo lo vamos a frenar? De la siguiente forma, ¿vale? Vamos a ponernos por aquí, detrás de esto. De verdad, los altavoces de este mapa. ¿Por qué detrás de esto? Porque esto es bueno, indestructible. Esto es impenetrable, digamos, ¿vale? O sea, esto por más que disparo, las balas no perforan, ¿vale? Esto es como a prueba de balas. Así que es una cobertura estupenda, porque no te pueden pegar de wallbang, ¿vale? Es la más puro estilo cobertura Call of Duty. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y es que vamos a generar. Oye, estoy viendo. No, no, vale. Lo que vamos a generar es un píxel a través de esto, como veis, para dar justamente a todos los que entran por aquí. No se nos ve casi, cierto es que es un ángulo un poco grande, porque es grande, pero se nos ve poco y lo bueno es que esto no se perfora y esto tampoco, con lo cual o meten la bala por aquí o no nos pueden matar y vosotros vais a hacer muchísimo daño, ¿vale? Fijaros que. Bueno, espera, tengo que dar la vuelta por aquí. Pilla tu ticket. Fijaros que cualquiera que puse por esta zona. Ok. Va a ver esto abierto, ok, va a mirar, pero justo ver ese píxel le va a costar mucho apuntar, así que ahí lo tenéis, un ángulo demoledor, desde luego. Vamos con otro ángulo que también enseñé no hace, bueno, sí hace ya bastante, que a mí me gustó personalmente mucho, que consiste en lo siguiente, vamos a romper esto y desde aquí vamos a también, vamos a ver, ahí a romper aquí y vamos a subirnos aquí. Para desde aquí conseguir un píxel, como veis, justamente hacia la entrada del Termite, ¿vale? Rompiendo esta pared y apuntando por ahí vais a conseguir este ángulo que yo creo que es muy sencillo de hacer. Y fijaros dónde impactan las balas, justamente a esta entrada. ¿Se nos ve? Sí, obvio que se nos ve, pero es un tradeo de ángulos que yo creo que sale, pues, beneficioso para obviamente, el. Mira, el mapa de Favela. Que sale beneficioso. Además, cuando salió este mapa. Favela aún no existía, o sea que aquí estaba todo el easter egg, ¿eh? Pero bueno, lo dicho, es un ángulo que sales muy beneficiado siendo defensor y puedes jugarlo un poquito más pasivo o quizás un poco más agresivo, como a ti te guste. Así que nada, ahí tenéis ese octavo ángulo. Vamos con el siguiente. Spot tremendamente doloroso para atacantes. A ver, podría meter este, que es un clásico. Que es para matar a los que entran por esta ventana. Pero es que este se lo sabe hasta Pedro. Vamos a estar. Bueno, es que. Bueno, igual que este, sinceramente. Pero bueno, lo vamos a meter como extra, ¿vale? También. Que nada, que aquí tenéis este ángulo para matar a los que entran por esta ventana cuando estáis defendiendo la bomba de abajo. ¿Ok? Ahí lo tenéis. Pero bueno, el que yo os quiero enseñar. Que bueno, sirve para un poco matar al típico back que abre esta zona. O al típico Ash, Sofía. Me habéis visto también usarlo mucho en directos. Pegamos aquí un escopetazo. Pegamos otro. Y. ¡Alala! Ahí está. Ángulo justamente a la entrada donde se. Bueno, de la entrada principal por donde se pasa para intentar romper los bandits o kites desde abajo, ¿vale? Es un ángulo buenísimo porque fijaros que cualquiera que venga aquí a romper esto, cuando esté aquí ya le habéis volado la cabecita. Muy buen truco para intentar enganchar al que intenta romper la mira por abajo, etc, etc. Hay que tener mucho cuidado de que no os maten de aquí de vuelta. Ok, porque puede ser bastante, bastante molesto que nos maten desde aquí. Pero ya veis que funciona muy bien. Bueno, de hecho, los directos lo habéis visto, que funciona muy bien. Y podéis engancharles sin problema. Ya os voy a enseñar el último spot. Sí, creo que este ya sería el décimo. Y si no, pues mira, como he metido dos extra, pues ya está. Es que he perdido la cuenta ya. Entre cortes y tal. Para mí, este es. Bueno, esta es la mejor garra de Kai de todo el juego, sin lugar a dudas. Yo, desde que la llevo poniendo, nadie, jamás, nadie me la ha conseguido quitar. Os lo digo en serio. Se banea Thatcher, ¿vale? Y una vez que hayáis baneado Thatcher, tenéis que hacer lo siguiente. Reforzáis esto, venís por aquí. La verdad es que esta garra es. Yo vamos, si suelo piquear aquí a Kaid solo para poner esto, de verdad os lo digo, ¿vale? Si está Thatcher baneado. Con Thatcher baneado venís por aquí, ok, hasta aquí, rompéis esto y tiráis la garra tal que ahí.
Como veis, queda bastante oculta. O sea, hay que saber que está aquí. Si no, es inviable que la encuentres. Porque fijaros dónde está. O sea, ni de Blas. Además que por aquí no puse a nadie nunca. Garra ahí colocada. Y os voy a mostrar cómo esta garra electrifica las dos paredes. Ok. Ahí está. Las dos paredes electrificadas, como podéis apreciar. Y la garra no está en ningún lado. Twitch, es que de verdad, es que, bueno, lo habéis visto alguna vez en directos también. La Twitch se vuelve loca por aquí intentando buscar la garra que no aparece. Maverick puede hacer lo que le dé la gana, que no va a encontrar la garra. Bueno, he visto a Kalis tirar en plan Pepo aquí, 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 y que no lo encuentran. Dronear, intentar tirar el Pepo y que nada, y que no consiguen romper la garra. Porque la garra realmente está como ahí, ¿no? Más o menos, por ahí debe de estar aproximadamente. Y bueno, que eso, que es brutal. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este, bueno, este spots, ¿no? Este top 10 spots en el channel de Don Miguel. De verdad que en este mapa hay cientos de miles de spots, pero bueno, estos son tan solo unos de ellos. Mira, aquí tenéis otro. Y nada, vamos ya a despedirnos. Espero que os haya encantado el vídeo. Y nos vemos o bien en los directos de Twitch, como siempre, o bien en el próximo vídeo. Chao, chao.